Buenas, buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Endless Space 2, jugando como los Baulders en la máxima dificultad disponible por el juego, que es Endless, con dificultad de piratas en Endless, dificultad de facciones en difícil, dificultad de la academia en difícil. Todo seteado al máximo y con una regla adicional de partida, que es el hecho de que no podemos votar ni intentar adquirir la flota de la academia, la famosa lanza de Islander. Vamos a estar exentos de todos los bonus que nos pueda dar apostar en la academia, porque eso es básicamente una manera de romper el juego y no tiene ningún sentido ganar fácil, porque nos gusta sufrir en este canal. Entonces, espero que lo estén disfrutando, también espero que estén disfrutando las series que estamos haciendo en el canal de Twitch, especialmente la última serie, que es la de Crying Sons. Recuerden que tengo ambos canales, tanto en Twitch como en YouTube, y que lo que está pasando en Twitch no lo subo a YouTube. Entonces, si quieren ver un poquito más de contenido y no han visto Crying Sons, pues bienvenidos a chequear qué hacemos por allá por el otro canal, y ojalá lo disfruten tanto como están disfrutando esta serie. También recordarles que tenemos un canal de Discord donde son muy bienvenidos a participar. Hacemos partidas multijugador todo el tiempo. La verdad es que tenemos unas personas muy activas que juegan casi que todos los días Stellaris. Nuestros amigos Faos, Camilo Angarita, Jordi, Della, son muy, 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 muy activos y cada vez son más los que juegan con ellos todo el tiempo. Yo lastimosamente por temas del canal y por temas de trabajo no puedo estar todo el tiempo, pero intento estar en una que otra partida. Y eso me lleva al último anuncio, y es que este miércoles vamos a empezar una nueva partida en un servidor que se llama COS y va a ser una partida multijugador de Stellaris. Entonces espero que me acompañen a ver cómo nos va, porque vamos a estar transmitiéndola y a ver qué onda. Ahora sí, suficiente, carguemos la partida. Y mientras carga, voy a agradecerle como siempre a mis amigos, mis patrocinadores, la gente que me ayuda todo el tiempo a seguir con este proyecto del canal. Gracias a ustedes por apoyarme en este sueño, los que me ayudan con los Primes de Twitch, con las donaciones en OBS y Patreon, y también a todos los demás que me dejan sus likes, sus comentarios, sus apoyos constantes en el canal. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero que estén disfrutando mucho este contenido y pronto volveremos con más contenido de todo lo que nos ha hecho grandes en el canal, tanto Stellaris como Hearts of Iron, y probando juegos nuevos, por supuesto. Bueno, el Imperio de los Riftborns nos está diciendo que la guerra fue un error y que siempre han querido relaciones pacíficas. Nos regalarían 47 protoorquídeas. Yo creo que sería muy insensato de nuestra parte aceptarlo. Nos han propuesto una tregua. Y esta tregua, si no la aceptamos, provocaría un malestar civil en nuestro imperio de menos 800 de aprobación. Y la aceptación apaciguaría el malestar civil, que actualmente está en menos 489. Yo lo voy a rechazar. Y vamos a ver qué tanto nos afecta la aprobación. Yo creo que no estamos tampoco tan graves de aprobación en este momento. Cuando vea que es grave, intentamos hacer algo para continuar con este tema de, digamos, por ofrecer una tregua de último momento, tal vez dejar en paz Nekar. Aunque quiero intentar conquistar Nekar en este episodio. Y tal vez después de eso dejar en paz a los Riftborns solo con Idris y con Zoidan. Incluso les podríamos dejar Duryel, ahora que lo pienso. El verdadero problema que tenemos en este momento es que mis flotas no están en las máximas condiciones, ¿cierto? No, mentiras, acá estamos súper bien de condiciones. Creo que vamos a terminar de invadir Sujin y nos vamos a Zenekar. Entonces lo que podemos hacer contigo, con esta flota de acá, es ir avanzando hacia Nekar a ver qué encontramos. Why not? Misiones, misiones. Creo que acabamos de completar una. Desbloquea 5 tecnologías en menos de 32 turnos. Ya estamos a punto de ello. Curiosidades en el planeta Caraster 0. Si eso ya sabemos dónde está en la mierda. Destruir flotas piratas. Irritar a los industrialistas. Y destruir otros piratas. La verdad, nada que queramos o podamos hacer. Sigamos investigando anomalías más bien. Tenemos una. Despojos estelares. Podríamos cumplir el logro de Carras, ¿no? Ahora que tenemos como bastantes naves por aquí.
Veo que hay una nave pirata merodeadora, también podríamos derrotarla, de pronto con eso vamos cumpliendo logros, ¿no? Otra nave furtiva. ¿Qué es esto? 700 de ataque, 300 de defensa. Es una cazadora. Estamos haciendo aquí una pequeña flota sin quererlo queriendo. Con puros eventos. Obviamente esta flota no lo voy a usar para atacar a nadie, ¿no? Solamente es como por molestar. Uy, no, no, mentiras, no queremos asediar a los. No queremos asediar a esta gente. A los creepers, no queremos enfadarlos, simplemente queremos explorar anomalías. No estamos tampoco insensatos. Queremos ver dónde están los fucking. Oro sombrío, deben estar en este sector del espacio, ¿cierto? Esperaría. Vamos por aquí, un feeling que no tiene nada que hacer, claro, porque como no tenemos anomalías por investigar en ninguno de estos sectores. Por acá tampoco. Aquí sí hay. Bueno, vamos a Miragashi e investigamos qué hay por ahí. Bien. Bueno, está ahí todo bien. Entonces descansemos. De pronto nos mandamos en Karaz. Cumplimos el logro de matar a esos piratas de allá. Perfecto. Y también investigar anomalías en Ingris. Aquí tenemos el planeta Skavoya. Que también parecería chulo investigarlo. Y por acá veo un acceso para poder seguir investigando planetas. Mandaríamos ondas por aquí a ver si hay más nodos. Y Sephinit. Y tengo que contar bien cuánto tienen los Cravers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sistemas. Probablemente tenga 2 más. De 22 que requiere para ganar por conquista, ¿cierto? Entonces yo creo que estamos bien. Mientras que no se acerque mucho ese número 22, podemos seguir empujando a los Nakalim y a los Riftborns. Entonces, no siendo más, empecemos a jugar. Y yo creo que podemos tener ya el botín de guerra. Otra vez ganar un poquito de puntos de mando y disminuir el mantenimiento de las naves. Suena como muy chulo. Seguimos ganando influencia y podemos hacer la transformación de gobierno cuando queramos, ¿no? Periodo de anarquía durante 5 turnos. Vamos a tener mucho, mucho, mucho problema con la aprobación de mi gente. Ha comenzado la anarquía. Después de 5 turnos establecerá un gobierno de tipo de dictadura. Mientras tanto, tus leyes han sido abolidas y no podrás votar nuevas. Y estamos en déficit de aprobación por todos los lados, incluyendo una sobreextensión de 2 sistemas. La anarquía va a ser grave. Por eso me quería retirar de Bani lo más pronto posible, pero tengo que poseerlo, lo cual me parece como extraño no poder poseer algo que ya tengo en mi posesión. La verdad, no entiendo por qué no puedo retirar de este maldito sistema. Me da rabia. También me gustaría retirarme de otro, probablemente de Lisul. O tal vez de Auriga. Bueno, claro que en Auriga tenemos 7 poblaciones, ¿no? 8, 15, 5. Podríamos retirarnos temporalmente de Lisul. Abandonar el sistema. Arrasamos absolutamente todo lo que haya por acá. Perderíamos, bueno, la verdad no perderíamos tanto. Las modernizaciones más que todo. Creo que sí es importante abandonar ese sistema porque la desaprobación que vamos a tener, mantenemos este índice muy alto en la plena anarquía, puede ser muy grave. Creo que es lo correcto. Retirémonos de Lisul. Y terminamos el turno. Cripta geológica en Wasat. Muy bien. Wasat. Estás creciendo a un ritmo muy lento, ¿no? Pero tenemos buena industria. Logística, que es industria por planeta más 20, me suena súper chulo. También un poquito de red interplanetaria para este sistema. Pero tenemos que empezar a crecer también las poblaciones, o sea que deberíamos empezar a terraformar en desértico, desértico y árido. Después, obviamente, tener la lógica predictiva. Población de saltadores extra. Muy bien. Misión cooperativa iniciada. El antihéroe de las mil caras. Chan, chan, chan.
Hace falta una gran estructura y mucho orden para construir naves y hacer negocios por toda la galaxia. Y todo eso mientras manejan los asuntos de miles de millones de ciudadanos. La precisión y el control son primordiales, sin ello las cosas podrían desmoronarse en un caos y un pensamiento aterrador. Sin embargo, hay suelto en la galaxia un agente del caos, un ser extraño con una especie de una especie poco conocida, apodado como el fotobombardero. Sus travesuras, hurtos e intrusiones están desestabilizando las entidades financieras y fuerzas policiales en muchos sistemas. Cada vez que la justicia se le acerca, el fotobombardero se escabulle para aparecer en otro lugar disfrazado de nuevo, vendiendo nuevos trucos y robando nuevos caprichos. Es hora de poner fin a esto, es hora de poner fin, de poner un poco de orden a las preocupaciones de las actividades del fotobombardero. Los gobiernos de la galaxia han anudado esfuerzos para llevarlo ante los tribunales. Quien consiga identificar a este escurridizo personaje obtendrá lo mejor de la recompensa. Muy bien. Rastros son numerosos, investigar anomalías marcadas. Veo una anomalía por acá. Es mi impresión, o veo más anomalías por todos lados. Misión cooperativa iniciada, construye la academia. La academia y los héroes que refinan sus habilidades en ellas pueden cambiar el devenir de la batalla y enriquecer vastamente los sistemas. Por tanto, no es sorprendente que todas las civilizaciones de la galaxia deseen en secreto conocer a fondo y controlar las instalaciones. Eso sí, se rumorea que la academia quiere seguir creciendo y reclutar a gente de las civilizaciones menores de la galaxia. Por lo visto, el líder secreto de la academia considera que esas comunidades menos poderosas de seres inteligentes estarán infrarrepresentadas e ignoradas en el panorama diplomático galáctico. Su petición se antoja un tanto extraña, pues se pueden obtener beneficios y conocimiento. En 20 turnos, asegúrate que la población de las civilizaciones menores alcance un máximo, un mínimo, de 184 en toda la galaxia. Y ganaríamos un preciado, adamantio, que me encantaría, pero tendría que incentivar su crecimiento, ¿no? Batalla terrestre en Suijin. Batalla en Rassam. Este no creo que sea necesario verlo. Podemos poner cualquier cosa. Recuperación de... Bonificación de coraza de escudos. Probabilidad de impacto crítico a cero. Aunque es que la verdad no sé qué tenemos acá. Aquí tenemos proyectiles y aquí tenemos armas de energía, ¿no? Entonces tal vez bonificación de coraza. Recuperación de salud. Vamos con esto. Chao. Victoria absoluta. Muy bien. Funcionamos. Tenemos una anomalía. Vale. Ruinas. Siempre es bueno tener ruinas porque pueden haber anomalías y torpedos básicos de fusión. Lástima porque estos son chimbos. Misión completada. Desbloquea 5 tecnologías en menos de 31 turnos. Muy bien. Tenemos integraciones de inmigrantes más 2 de industria por población foránea, 2 de ciencia por población foránea. Es una mejora de imperio que ya tenemos incluida. Súper. Y empezamos la misión en solitaria 4, el ojo de Urukaracán. Esperabas tener noticias del volátil Sofón o de su ayudante, pero se pone en contacto contigo de otro líder diferente. Se presenta como Cloris, una capitana de nave Messari y antigua comandante de Kinet Muldaru, que se encargó de la estrategia militar de la rebelión. Está interesada en ciencia y arqueología, y sobre ella recae la tarea de organizar el gran parte de la construcción de la nueva metrópolis alrededor de las ruinas sagradas de los perdidos. Ahora es una de las mayores expertas en tecnología y tradición Endless, y te pide que construya centros académicos y de investigación urgentemente para mantener el equilibrio de poder en la galaxia entre las facciones de la academia. Durante esa breve conversación descubres que la nave del héroe de clase Fedez, Descenso, se llamó así en memoria del profesor Mesan, que la instruyó cuando era una esclava Bodiani. Te comenta que las naves de clase Fedez son armas ofensivas letales, un homenaje de lo más apropiado. Entonces, construir 3 mejoras de ciencia y ganamos Academia de Finanzas e Inversión, más 2% de oro del imperio por facción menor asimilada, o sea, cero. Muy bien. Lo de Suijin. ¿Qué tal si hacemos un ataque relámpago? Ya se quedaron sin nada, pero probablemente van a tener levas hasta el final de los tiempos. No, victoria decisiva. Hemos conquistado Suijin. Y quiero... ¿Tenemos la dictadura? A ver, reliquias, tierra de nadie. ¿Somos dictadura? En este momento no somos nada, somos anarquía, de hecho. O sea que en 4 turnos no podemos conquistar sin tener ese penalizador grande, aprobación. ¿Qué tal si ocupamos? Capturamos Suijin.
Muy bien. Sí, yo sé que nos va a subir este tema de la desaprobación, obviamente, por la cantidad de excesiva y además porque tenemos una insurgencia activa plena. Podemos atacar también a ti, vale. Victoria decisiva porque ha subido, súper. Y tenemos anomalías, así que investiguemos una. 20 de titanio, súper bien. ¡Ay, flota gorda! Flota gorda. 11K, 5K de defensa. 13K, 6K de defensa. Teoría de juego avanzado, ¿cuál es? Es que estamos investigando. Vamos a tener nuevos módulos de energía. Yo creo que esto fue un error. Esta flota se va a desaparecer si no llego a tiempo a salvarla. No vale la pena mandar a nadie. Yo creo que te acabo de sacrificar. Estos 11K son muy difíciles de lidiar ahora. Quiero tener las armas de energía para poder hacer retrofit a mis naves. Sí, creo que no va a poder hacer nada diferente. Por lo pronto, Sujin, queremos mercados infinitos, queremos lotería, queremos todo lo que nos dé aprobación. ¿Qué manda de aprobación? Bueno, tal vez búnkeres para poder tener un poco de defensa y manpower defensivo. Y también terraformar Ártico puede ser una muy buena idea para aumentar un poco la aprobación. Hielo no es muy buena idea tampoco. La posees el sistema. Es que la verdad es que no entiendo lo de la posesión del sistema. En fin. Investigar anomalías marcadas. Eso sí lo entiendo. Lo que pasa es que no sé dónde pueden estar. ¿Acá hay una? No. Puede haber una. Investigar esta anomalía y veamos si logramos descubrir algo. Por acá en mi territorio no tenemos anomalías marcadas por nadie. Por aquí tampoco. Ah, mientras en Alioth sí hay una, ¿eh? Por aquí donde los humanos hay una. En este centro de la galaxia, solo de aquí en Miragashi. Donde los Nakalim todavía hay. Por aquí veo una. Ok. Y por aquí arriba veo una en Quarius. Y también veo en Karas y en Jamal y en Ingris. De pronto podemos investigar y terminar ese proceso. Tú vas a conquistar. Ok. La verdad, si quieres conquistar ese sistema, no me molesta. Quítamelo de encima. Igual tiene sede de población. Ya hicimos el daño que teníamos que hacer. Y la colonia de Islul ahora está libre. Así que durmámonos acá. Nosotros podemos estar aquí quietos, más bien dormidos, no queremos asediar a nadie. Y Bunny no tiene cola de construcción, lo sabemos. Don't fuck with me. Ok, logística, terraformación, mercados infinitos, súper. Disminución de población en Wasat. Disminución de población en Sujin. Chan, 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 chan. Claro, están tan miserables que se van todos largo. No me extraña. Vamos, Shenko. Tres turnos para poder mejorar. Aumento de población de saltadores terminada. Queremos seguirlo haciendo. Y también queremos entonces aumentar la cantidad de poblaciones que haya de todas las facciones menores, ¿no? Los Ifbalis son población menor. Los afligidos no, los epistis sí son población menor, o sea que vamos a incentivar todos estos, todo lo que haya por ahí, e incluso también a todos los demás. A ver qué crece. Expedición preparada, amistosa concienzuda. Listo, ¿qué tal? Mensaje recordatorio de la academia: la solicitud de la academia actual terminará en 5 turnos. Batalla en Libra. Chan, chan, chan. Me has atacado, bastardo. Hemos detectado a un enemigo. No, pues nada, me retiro. Este Phoenix no puede hacer nada. Se retira hacia Ishuli. Creo que te toca ir hasta Talita y de Talita seguir a Miragashi, ¿no? Sí, podríamos hacerlo.
Ya lo hice. Viento libre de todo el mundo. Perfecto. Fusionémonos. No podemos atacar. Y no tenemos sondas. Ah, no, porque ya hemos investigado todas las anomalías que hay en ese sistema, ¿no? Solo que veo marcadores de misión y me da mucha curiosidad. ¿Será que hay algo? Vámonos para acá y si no, saltamos hacia Caraz. Estoy viendo un marcador de misión. Podemos colonizar libremente. Vamos a esperar un par de turnos para poder tener más aprobación. Que estamos en este momento bajitos. Menos 5, 15 de comida en mira, menos 12 de comida en WhatsApp. Vamos a estar perdiendo aquí si seguimos pendejeando. A ver, señores, en WhatsApp. Necesitamos comida. 10 por depósito de lujo, no. 2 por población en planetas, sí. Podríamos asignar a Ashenko, ¿no? Te digo, a Petrov Yutka, que tiene también un poquito de producción de comida. Y yo creo que no necesitamos más comida en cáncer. Asignemos a señora Petrov. Y deberíamos estar en 45 de comida, mucho mejor. Sí, yo creo que tú ya no necesitas líder. Sorry, pero not sorry a la vez. 10 de comida por planeta, 10% de comida en general. Necesito más comida, necesito es empezar a producir oro comúnmente. Tú ya estás produciendo todo lo que necesitamos. Así que, let's go. Señores Cravers, ¿qué tal si dejen de atacarme? ¿Harían? Vuestra flota era un problema y vemos muchos más problemas en el mapa. Bueno, dale. Movilicemos. Movilicemos nuestros temas defensivos. Estamos llegando a perder la flota. Nada que hacer. 3 turnos para teoría de juego avanzados. Esperemos. Además, ¿cuántos turnos nos quedan para la terminación de la energía? 3 turnos también. Quiero ver en qué queda nuestra aprobación antes de poder ir a avanzar hacia la capital de estos cibernares. Me va a tener que retirar de WhatsApp, de hecho. Aumento general del precio de mercado. Logística predictiva en Delfinus. Héroe alcanzado a nivel of bot. Señora bot. Alcance de flota. Mantenimiento en flota. No. Reservas mágicas de manpower en naves. No. Capacidad de manpower defensivo más 40%. O disminución del mantenimiento de oro. Más vale. Soldadores. Hemos alquilado nuevamente con éxito Necar. Lo que significa que podemos escoger una nueva tecnología. Esta es de 1800. No me gusta. Barata. 1800 tampoco. 6000. Los módulos de bombarderos para las naves coordinadoras. Me gusta eso. Gestión de flota mejorada. Módulo de apoyo. Especialización planetaria en alimentos. Especialización de reducción de anomalías. Materiales autónomos. Bonificador de movimiento. Esto de pronto puede llegar a servir. Colonización gratuita disponible. Los Delta han colocado una singularidad en Bani. ¿Vale? Irrelevante si quieres conquistar todo esto. Este sería el método de fusión. Creo que sería. ¿Qué tecnología es esa? Materiales autónomos, ¿cierto? Era esta. Comida por fértil. Ok. Permite el uso de agujeros de gusano. Operaciones de hackeo máximas. Reducción de anomalías menores, cancela los efectos negativos de las anomalías mezcladas. Eso puede ser interesante también. Y además me permitiría. Bueno, sería absolutamente inútil porque ya tenemos las 3 tecnologías de por acá, ¿no? Así como también tenemos las 3 de estas para desbloquear el nivel 4. La verdad, cualquier cosa que elijas es una estupidez. Pero me voy a ir por materiales autónomos. Solamente porque creo que puede ser más útil. La colonización gratuita aquí la tenemos disponible, ¿no? Hemos encontrado agujeros negros, o sea que tenemos transporte por aquí, por Aldebarán hacia Miragashi. Cool. ¿No hay más agujeros negros por ahí? No.
Interesante. ¿Llegamos acá? No, todavía. Duérmete. Y tú, bueno, si puedes subir, pues sería lo mejor. Vamos a ver si logras subir en algún momento. Para no tener que pelear, pero lo dudo seriamente. Let's go. Ah, no tenemos rastreo. ¿Vale la pena seguir robando tecnología? Pues sí. ¿Qué más vamos a hacer? Sigamos robando tech. Ok. Mira. Pero ha subido nivel Epistis. Señor Epistis, ¿qué tienes tú? Tú eres movimiento de nave, ¿no? En teoría tú eres un líder militar. Pero te estoy ubicando en este momento en los planetas porque pues me tocaba por el evento. Entonces sigamos armándote como militar. 10% de daño en flota. Batalla terrestre en Bani. Vale, no pasa nada, lo que sea. Perdamos, derrota grave. Hemos perdido Bani a manos de Delta. Ok, no queríamos ese sistema igualmente. Agradecemos que me lo hayas quitado encima. La aprobación sube ligeramente. Estamos en 53. Súper. Y anarquía durante un turno más. Un turnito más. ¿Te queda algo? Anomalía. Este era el marcador de la misión. Muy bien. 30 de Hiperión. Ruinas de polvo. Y una población adicional, súper. O sea que aquí también hay un marcador de misión, no. Aquí hay un marcador de misión que está viajando. En Caraz hay marcador de misión también. Y dijimos que por acá arriba en Quarius. O sea que vamos hacia Caraz primero. Listo. ¿Llegaste? No, todavía no he llegado. Vale. Acá hay un marcador de misión también. Y acá en Aliot. Bueno. Construcción en mira. El tema de la comida está bajita. Depósitos de lujo no tenemos. Podemos tener 10 de comida por planeta. Sí, súper. Y después 20 de industria por planeta. También súper. Y después un poquito de producción por cálido y por estéril. O más bien terraformación a árido y a árido. Mejor. Mira, es otro sitio que podríamos abandonar ahora. Wasat también lo podríamos abandonar. Eventualmente también queremos abandonar Sujin, ¿no? Pero no todavía. Let's go. Última encuesta política. Por ciento totalmente científicos. Porque ya somos militaristas, o sea que solo vamos a tener un... una facción en el poder. Tenemos rompenúcleos, tenemos los rayos, tenemos los láseres. Listo, vamos a poder hacer un cambio entonces ahora sí de poder. Cripta geológica, minas expandidas, loterías y búnkeres. Bien. Afligidos han crecido. Hemos cambiado al estado diplomático de Guerra Fría con el Coro Sombrío. Súper. Un gobierno se ha establecido y es una dictadura. Muy bien. La aprobación ha bajado. Wow. Mi gran pregunta es ¿por why? Porque no tenemos en este momento partidos políticos en el poder. Próximas elecciones electorales. Tu gobierno actual no permite utilizar ninguna una acción para influir el resultado. Okay. Aumentamos la aprobación primero. Que todo va a subir esto por lo menos a 45. Sí, súper. Qué duro que es esto. Mierda, me van a atacar. ¡Run! ¡Run, motherfucker! Y actualicemos. Los Drekkar. Los Drekkar, de parte de los casos, son los que menos me interesan, ¿no? 50, 50, 50. Si tu función es llevar gente. O sea que por ahora ni me preocupa en ello. Actualicemos más bien a las cazadoras.
Queremos tener por lo menos dos láser avanzados Light, que son los que hacen bastante daño. 51 DPS, 19 probabilidad de impacto crítico, tipo de arma energía, penetración de casco de 20%, optimización a distancia media. Y ataque largo, tendríamos los rayos de positrones avanzados. 100% de precisión en todos los ataques, 30 DPS, probabilidad de impacto crítico 10%. Penetración del casco de 20%. O sea, hace empezar a hacer daño de lejos y apenas nos acerquemos a distancia media, pumba, 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 a disparar. Me encanta. En temas de escudos, sí, estamos haciendo escudo y coraza, es lo que hay. Aunque tenemos mejores corazas ahora, ¿no? Bonificación de salud 950, defensa proyectil de 144. Sí. Esto es mucho mejor. Y tenemos que cambiar esto. Ya no necesitamos potenciar de titanio. Que tenemos ese daño por armas de energía. O sea que démonos daño por armas de energía. Cazadora, listo. Feeding. El feeding lo podemos dejar tal cual está. Los carve. Mismo principio. Uno de ataque medio y uno de ataque largo. Con prioridad en escudos. Y con daño con armas de energía, ¿no? Much better. Y los NAR. Ya tienes el escudo. Te falta esta mejora. Te falta armas de energía. Antes, tú puedes tener los proyectiles, ¿no? Podemos tener los cañones básicos ultra mejorados. Estos de mierda. Básicamente porque queremos tener algún tipo de defensa contra proyectiles. O sea que los CARP pueden hacer. Los NAR, perdón, pueden hacer precisamente eso. Pero no necesito potenciar ese daño. Podemos darte algo más útil. Y la pregunta sería, ¿qué? Producción de polvo, suena muy bien. Probabilidad de ser objetivo, no. Reparación y bonificación de salud, también suena muy bien. Tener un poquito más de manpower, también suena súper. Anti-encubrimiento, hemos ganado. Eso es lo que queremos tener. Anti-encubrimiento. O mayor probabilidad de ser objetivo y reparación después de cada fase también. Suena chulo. Pero alguien tiene que tener un encubrimiento en la flota. Y creo que los carpe pueden ser. A menos que lo tenga el líder. ¿No? Porque también con los líderes necesitamos tener mejores módulos. A ver. Dame dos medios y uno largo. Dame. Tenemos todavía este, ¿no? Casco heroico. 100. Y siendo muy bueno. Y además que nos da integridad de flota. Módulos de apoyo. Ya necesitamos esto. Necesitamos esto tampoco. ¿Tenemos anti-encubrimiento? Sí. Solo el héroe va a tener anti-encubrimiento. Bien. Movimiento de flota extra sería súper bien. Pero armas de energía también me gusta más. O sea, quedas más o menos así. Buena cantidad de ataque. Eso significa que los NAR no necesitan el anticubrimiento. Podemos tener la probabilidad de ser objetivo de más 10 y reparación en cada fase. O la producción de oro por turno. ¿Tenemos adamantio? No tenemos mucho. O sea, podríamos hacer esto. ¿Sabes qué? Reparación. Reparación en cada fase. Mucho mejor. Y me falta el Argosy. Bueno, al Argosy le podríamos dar módulos nuevos, ¿no? ¿Qué tal si te mueves rápido? Argosy. Te mueves como las estrellas. Los Drekkar. Entonces los Drekkar también podrían ser defensivos. Podríamos tener dos slugs. Igual que con los. Con los Gnar. Pueden ser su fusión defender todo esto. Y igual tener el manpower y el transporte. We ready. ¿Cuánto nos cuesta? 8000 y pico 72 de materia oscura. Tenemos la materia oscura para hacerlo. Lo que no tenemos es el oro. Pero creo que eso lo resolvemos fácil vendiendo. Artefactos virtuales. Super patatas. Uy, no me dan nada por las super patatas. Brillo oscuro. Tampoco. Protorquidia.
tampoco. Pero esto sí. ¿Telaraña? También. Hongos azules. Podríamos vender hongos azules. Pero no me dan mucho tampoco. De hecho, con eso es suficiente. No es necesario tener nada más. Así que mejoremos. Y podemos atacar a este señor coro sombrío que está por aquí parchado. Lo más de bello. Diciendo como, no me vean. Probabilidad de impacto crítico. Ya no me sirve esta táctica de combate. Vamos a tener que priorizar otra. Probablemente la de recuperación de salud al final de cada batalla. Victoria decisiva. El coro sombrío ve tus ataques como amenazas. No me importa. Amenazas de todo lo que quieras. Prepararemos medidas defensivas. Ok, whatever. Ya tenemos defensa. Tenemos un manpower de 272. Listo. O sea que estamos listos para invadir la Capi. Contigo estamos listos para zafarnos apenas podamos. Lo mismo. Uy, qué velocidad. ¿Cómo llegamos así de rápido? Wow. Ah, porque tenemos movimiento libre con Chesco. De razón. Enemigos destruidos. 1800. ¿Qué pasa? ¿No vamos a atacar? Por alguna razón no me permites. ¿Contigo también puedo llegar rápido? No. Tendrías que llegar a través del agujero de gusano. Bueno. Eso no está del todo mal. De hecho, podríamos parar en Tuyel e investigar esta anomalía. Mientras tanto. O mientras tonto. O sea. Anomalía por acá. Agashi. El coro sombrío está por aquí en Muregashi. Ok. Uy, láser. Extremo infierno. Requiere Quadronix, que no tenemos nada. DPS por segundo 51, probabilidad de impacto crítico 21. Me encantaría tenerte. El problema es que no tengo ninguna fuente de explotación de Quadronix. No, y cerca solo tenemos pavo. Y no creo que produzca tanto oricalco, tanto Quadronix como para poder hacer una flota de eso. Creo que me toca confiar más bien en las armas de oricalco. Qué lástima. Aunque, ¿es depósito qué? ¿Medio? Depósito medio, serían dos por turno. Qué duro. Podríamos tener más bien entonces unos behemoths que tengan minas y mandarlos a explotar esta mina de Quadronix de pavo. O mandarlos a explotar eso, más bien, explotar la estrella en colapso. Me daría Quadronix y oricalco. Así está mucho mejor. Tenemos que tener disponibilidad de otro behemoth cuanto antes. Entonces. O hacerle retrofit a estos dos. Mala idea no es. Yo creo que ustedes ya cumplieron su objetivo. Es decir, nos están dando un montón de feeds. Sí, sí. De toda esta producción base. Pero de pronto podríamos reemplazar uno de ustedes. O sea, ya lo que tenemos que por construir en Delfinos y en Cáncer es mínimo. No necesitamos tener tanta producción, por ejemplo. No vamos a hacer maravillas, o sea que tampoco necesitamos tener producción tan alta. Y ya de por sí están bien defendidos acá. Yo creo que podemos reemplazar estos señores behemoths. Behemoths económico. Vamos a darnos. Primero que todo, movimiento. Porque tienen que moverse hacia algún lado. Segundo que todo, explotación de oricalco y cuadrónix en estrella de neurones y nubes de nebulosas. Estrella de neutrones y nubes de nebulosas. Estrella de neutrones es esta, ¿no? Muy bien, está cerquita de la base. Perfecto. Nubes de nebulosas. Esta es estrella de colapso. Pero negro. Ok. Nubes nebulosa solar.
que aquí es otra estrella de neutrones. Podríamos tener uno aquí y otro acá, y están relativamente cerca de nuestro territorio. Explotaríamos Jaurikalco y Quadronics. Yo creo que se justifica, ¿eh? Hagámosle. Tengamos el 1 de movimiento y tengamos explotación. Obviamente me encantaría que esta misión de apoyo también tuviera esto, pero pues bueno, no podemos tener todo en la vida, tampoco. Rayo atrayente, no me interesa tenerlo contigo. Módulo único de Vemods. Ah, importante haberlo sabido antes. Vamos a darte un módulo mejorado de escudo. Módulo mejorado de coraza. Y en temas de ataque, queremos que tengas más bien armas de energía, ¿sabes? Pues ten esto y ten esto. Este es el Rositrones y este es el avanzado Yae. Nice. ¿Cuánto nos cuesta esta gracia? ¿No es tan caro? Barato. Barato, barato. Let's go. Vete para acá, un turno. Vete para acá, otro turno. Maravilloso, empezamos a explotar. Y bajó todo, obviamente bajó todo. Vamos a estar bajos, bajos, bajos de comida, por ejemplo. Va a tener que tener comida cuanto antes con mis visionarios. Delfinos también bajó la comida, o sea que tenemos que tener siembra, depósitos de lujo también y cultivos visionarios. Yo sé, bajó todo, o sea, bajamos 200 de producción, estamos, pero necesitamos el Quadronics, porque si podemos aprovechar ese módulo, no tenemos que hacer más módulos de armas. Creo que es justo y necesario. Estás acá sin hacer nada, ¿no? Hay más anomalías. Por aquí no, por aquí no, por acá no. Por acá tampoco. En Antares había. Al vernos por acá y hacia por acá. De pronto me voy a enfrentar eso. Es la flota pirata enemiga, ¿no? La que tenemos que destruir para cumplir el logro. A ver si lo logramos. ¿Quién va a quedar en el poder? Obviamente los científicos. Sin dudarlo. Petrov Yutka es la única en el poder. Y ganamos más una de ciencia por población. Permite investigar tecnologías de la siguiente fase, sí, esto ya lo sabemos. Y desbloqueamos 33% de daño en módulos de armamento. ¡Qué lindo! ¿Daño por armamento? Suena genial. ¿No? Me suena genial. Perdimos unos Haroshems en cáncer. Aumento de población en mira. Héroe sube de nivel, Sershenko. Muy bien. Absorción de casco. Implantar ley a la fuerza, el oráculo. Listo. Aldebarán ha sido comprometido. Misión cooperativa completada en Enjambre de Langostas. Colmillo de Hierra y Delta fueron los únicos que cumplieron. Una lástima. Lo destruí las flotas piratas. Bueno, está bien. Entonces no ganamos los módulos de escuadrones ni el manpower. Iniciamos una nueva misión. Todos tus expertos en tecnología seno antropológica están de acuerdo. El estilo, el código y la calidad de ingeniería de las subastas apuntan a técnicas y procesos empleados por los magos. Eso significa que en algún lugar de la galaxia, una instalación de investigación oculta, bien surtida de herramientas, ingenieros renegados y pendencieros, está vendiendo tecnología de cazas y bombarderos a cualquiera que se les pueda permitir. Al menos que se descubra esta base y se ponga fin a este desagradable negocio, los magos seguirán causando problemas en todo el mundo. Por otro lado, los ingenieros tan inteligentes podrían ser útiles si su motivación se reajustara ligeramente. Quizás un cuantioso soborno, una unificación, les convenciese de trabajar para ti en lugar de para otros. Busca a los mavros que están desarrollando tecnología de cazas, bombarderos, piratas y ofréceles un generoso soborno para convencerlos de que trabajen para ti. Registra la curiosidad de Miragashi 2. Consciente antimateria, pero date prisa, el ganador se lo lleva todo. Proyecto secreto de los Mauros. 200 de PE de inicio de naves de flotas. Puntos de experiencia. 20% de reducción de compra de naves. La verdad, no me interesa mucho. Para sacrificar 100 de antimateria me parece que es una exageración, ¿eh? Pero estamos tan cerca que podríamos incluso cumplirlo. O pensarlo seriamente. ¿Vamos a atacar a alguien? No. Fuera de mi territorio, fuck you.
Igual vamos a irnos a Cabras. Acá estamos con la nave larga. Ok. Tenemos una flota de 7000. ¿Podemos fusionarnos? Sí. Ok, nuestra flota es de 10K contra 8K. Podemos ganar. Podríamos ganar. Tenemos mucha más defensa que ellos. Podemos aguantar el sopapo. Pero es que, claro, tenemos tantos módulos de invasión que nuestros Drekar en este momento no es que sean lo más óptimo. Solo tenemos una cazadora. No creo que sea muy buena. Bueno, tenemos dos, mentiras. Vamos a actualizarte a ti. Y podríamos actualizarte. Podríamos darte mejores módulos, por ejemplo. Ah, no, no podemos actualizarte acá en espacio enemigo. Lástima. Bueno, a usted sí los podemos atacar. 12.000 versus 10.000. Mierda. 10.000 y 6.000 versus 12.000 y 6.000. Ataque óptimo a larga y media distancia. Tienen un ataque óptimo a todo. Wait. Wait, esto es grave. Es grave, no me gusta. ¿Será que confiamos? Es que tienen un ataque óptimo en todo. Fuck. Más que todo proyectiles. Ah, no, mentiras. Más que todo energía. Y defensa contra proyectiles. Bueno, menos mal no tenemos proyectiles nosotros. Es decir, que tiene que tener mucho impacto crítico. Podríamos ganar a punta de táctica de combate, pero no estoy muy seguro del todo. Nuestra distancia óptima es a larga, contigo. Y contigo a media, 98%. ¿Arriesgamos? Yo creo que no vale la pena arriesgarse. Ya vamos a empezar a explotar Quadronics. No, pero entonces esperemos. Esperemos para la actualización. Vámonos cuando podamos. Sí, me da miedo. Me da miedo. Me dio miedo. Creo que se suspende la actuación por lo pronto. O sea, está explotando 40 de oricalco. Te digo, 4 de oricalco. ¿Por qué solamente? ¡Ah! ¡Claro! Porque no tengo la tecnología de explotación de Quadronics. ¡Idiota! Necesitamos explotar esto cuanto antes. 7 turnos para explotar Quadronics. Ah, Dios. Va a demorar 7 siglos. Sí, necesitamos un repliegue estratégico. Repliegue estratégico. A ver, temas de aprobación, estamos mejorando, excepto en Sujin, que obviamente sigue conquistado y reciente. Cáncer está súper bien de aprobación, 69, solo estamos pasados por uno. Oráculo de la Ciencia, podríamos tener módulos de armamento más 33%. Ah, bueno, mentiras, con eso de pronto podemos tener ese boost que queremos. 25 de aprobación en sistemas que tengan una de tus flotas en órbita. Al subirle la aprobación justo al planeta conquistado. 10% de comida para manpower en sistemas. No me interesa. Me interesa tener la aprobación. Como así, tenemos leyes. La de juguetes. Vamos a darnos el módulo de armamento. El gran decreto. Y vamos en cuánto subimos. 12.977. Ya la cosa mejora un poco. 13.000. Mejora bastante. Ok, a esto sí podemos enfrentarnos. Así que hagámosle. Seguimos teniendo daños en proyectiles, ¿no? Porque este no lo hemos actualizado. Así que como no lo hemos actualizado, tengamos probabilidad de impacto crítico con armas de energía. Mejor. Sí. Y veamos la batalla. Pero peleemos juntos. Como siempre.
Mentiras. Salimos del otro lado. Es verdad, tenemos que maximizar la distancia. Dejamos la nave del héroe aquí para que el héroe sirva de SEO y dejemos este aquí. Muévete. Bueno, está bien, sacrificamos estos dos entonces. Y atacamos desde la distancia larga. Ahora, si ellos atacan desde aquí, perdiéramos el héroe y un Drekkar, pero bueno. Veremos qué hacen. Ah, se rinden. Ah, malditos. Vale. Acá tenemos más poder básicamente porque el juego calcula que es más fuerte tener los proyectiles que los... que todo lo demás, ¿no? ¿Será que sea vale la pena volver a proyectiles? No, pero es que tenemos muy buenas armas de energía, no creo que valga la pena. Además que tenemos defensa contra armas de energía. Eso es lo que nos sirve. Este señor tiene defensa contra proyectiles. Tal vez solo por eso podamos ganar más fácilmente. Dame un turno y pienso. Eso está difícil. Siembra de cultivos, colonización en nieve. Muy bien. Héroe subido de nivel. Ril Kata. A ver. Coste de tratado diplomático. No. Alcance de visión. Ciencia. Aprobación o capacidad de manpower. La verdad, todo es una mierda. 40% de tasa de reposición de manpower en flota. Es mejor que hay. Poder de la academia aumentado a nivel 6. Los Kravers vienen hacia donde estoy yo. Y hemos recibido un bloqueo entre Mira y Aldebarán. Los Nakalim han hecho una banalidad burocrática. Y los señores Reborn se han ganado nuevamente la lanza Islander. Chan, chan, chan. ¿Hora de hacer paz? La lanza Islander tiene 20.000 de poder. Yo todavía no me puedo enfrentar a esto. No, señores. Let's run. Podemos intentar defender aquí en Sujin. No estaría tan mal. Ahora, la gran pregunta es dónde me están bloqueando. Me dijeron que estaban bloqueando. Mira Aldebarán. Mira Aldebarán. Ok. Carajo, me está bloqueando Mira Aldebarán. Lo veo. Explorémoslas. Se me complica la guerra. ¿Será que pido paz y me concentro en los Nakalim entonces? Pues podría ser. Le jodimos un sistema y le quitamos otro sistema que tenía bastantes poblaciones y ya lo está reconstruyendo. Estamos pegados a Nekar. Creo que sí podría ser posible retirarnos. A ver. ¿Qué necesitamos para tener paz con ustedes? ¿Aceptarían la paz? ¿Qué me darían por la paz? Es la gran pregunta. ¿Qué tienen? ¿Quadronics? ¿Adamantio? ¿Antimateria? Dame 10. Dame 5. Ah, no aceptarías tanto, ¿eh? Crees que estás en una buena posición. Ahora me darías los 10 de Quadronics. A ver si me das todo el polvo que tienes. Tampoco. No, es que la verdad, no quiero parar. Sería como aceptar la derrota, ¿no? Chan, chan. A ver. Veamos qué me dicen mis ondas de la lanza Islander. Va a ser peligroso. Colocar una singularidad en Bani.
Bueno, modificación gratuita de tácticas de batalla. Podemos editar gratuitamente tus tácticas. Podemos pensar en nuevas tácticas. Ahora que tenemos armas de energía, no me sirven algunas. Aumento de población. Los esbal y saltadores, hermanas de la misericordia. Listo. Hazaña. Buscadores de la destrucción completada. Objetivo cumplido. Alcanza antes que nadie una producción imperial de 15 de oricalco o de cuadronics. Ganamos sistema de guerra. Más 2 puntos de manpower en el imperio. Súper bien. O sea, flotas más grandes. Estamos en 21. Hay que reforzarnos estas floticas. Reforzar, de hecho, deberíamos hacer más y más flota. Hacemos la anomalía de esta chimba y cumplimos el logro de la hacienda antimateria. Como para continuar, es que 100 de antimateria es un montón, además para no poderlo usar. Bueno, puntos de experiencia de las naves es bueno. Reducción de compra de las naves, meh. Crea 3 mejoras de ciencia. Ok, también me hace falta eso. Lo de las poblaciones que crezcan. Actividad de los fotobombarderos y curiosidades marcadas. En el sistema Karaz también. Irritar a los industrialistas promulgando. Eso tampoco va a pasar. Destruir a los piratas. Todo sea por los logros. Ah, está bien. Hagámosle. No importa. 30 de titanio. Hemos ganado el proyecto secreto de los Mavros. Vaya, qué interesante. Los Mavros ni se importaron cuando tu armada apareció en su estación orbital. Pensaron que eras otro cliente. Ahora que te has apoderado de los ingenieros y su tecnología, es hora de sacar partido de la inversión. Creo que fue excesivamente caro, pero está bien. Tenemos la producción por lo menos para seguir haciéndole. ¿Cuánto producimos de... Uf, 18 de ricalco por turno. Qué lindo. Es lo mismo que vamos a empezar a producir por Quadronics apenas tengamos la tecnología de absorción gamma. Acá va a poder seguir mejorando las naves y ahí sí me va a poder enfrentar a todo lo que haya por aquí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Quiero ver la flota de la academia. Colonizar Islizul, ahora sí podríamos colonizarlo. Y la aprobación no estaría tan baja, pero sí está bajita. Hacemos el turno. Demora 7 siglos en llegar acá, obvio. Porque tenemos puras naves chimbas. Ah, sigamos en lo nuestro. Quedamos en lo nuestro. ¿Cómo están las rutas comerciales? Tienes dos rutas activas, dos rutas activas y dos rutas activas. ¿Por qué? ¿Por qué no son más? Porque me falta otra sucursal. Ah, porque la estamos construyendo y la destruimos. Ya me acordé. Entonces en Sujim necesitamos construir una sucursal apenas podamos. Eso, muy bien. También queremos tener logística predictiva y portal, obviamente. Eso va a cambiarlo todo. Menos 115 de oro, menos 85 de influencia por turno. Operaciones de hackeo. Bueno, eso es fácil. Sigamos hackeando Nekar. Disminución general del precio del mercado. Vale, terraformación, lista. Hemos perdido una hermana de la misericordia en cáncer y hemos ganado población de saltadores. Una fábrica propia. Al parecer, los Mavros habían montado una impresionante instalación limpia en su estación orbital. Sin embargo, no les ha importado abandonarla ya que habían agotado los recursos de la estación y que además los cargamentos de bienes de lujo eran poco frecuentes. Ahora que se han liberado del lastre fiscal y técnico de tu imperio, pueden empezar a desarrollar tecnología de nueva generación. Todo comienza con una nueva ubicación y una nueva instalación generosamente financiada por ti y regentada por ellos. Para sacar el máximo partido a los ingenieros Mavros y su tecnología, necesitas crear una nueva mejora. Crea en el imperio la mejora del sistema de proyectos secretos de los Mavros y nos dan metodología.
Desbloquea tácticas de combate a las coordinadas. Ok. Cáncer ha sido comprometido. Me están hackeando. Y me están atacando en su jean. Tienen defensa contra proyectiles. Tienen ataque de energía. Tenemos ventaja por ahí. O sea, no tienen defensa contra armas de energía. Pero nosotros tenemos con esta señora proyectiles. O sea que aquí no me conviene esta pelea contigo. Yo creo que me tengo que retirar contigo. Ah, mentiras, podemos cancelar el impacto crítico y apostar a los misiles, ¿no? La veo complicadísima. Ah, arriesguémonos. Arriesguémonos. Mandemos a la señora hasta pelear por acá. Vamos a estar con todo el mundo por aquí. En la zona más larga. Vamos a tener probabilidad de impacto crítico en 0%. Podemos mandar a nadie más por allá, podemos mandar otro por aquí. Listo, vamos a hacer dos decoys, uno acá, otro acá. Si se fragmentan en tres, tenemos toda la flota aquí poderosa. Perderíamos realmente una nave porque la nave del héroe no se pierde, al menos que se pierda toda la flota. Y tendríamos ventaja. Veremos si funciona la estrategia. De hecho, no, no podemos cambiarlo. Bueno. Ah, esto puede salir terrible, pero bueno. Toda la flota sigue por abajo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Se fueron a perseguir al héroe. Pasemos a la acción. Entonces, aquí está nuestra gran flota y aquí está la flota de ellos. Vamos a perder esas dos naves seguro. Pero el héroe se recupera cada ronda mientras no destruyan toda la flota. Y él va a perder esta nave de ataque. Y probablemente va a perder esta nave de aquí también, esta cazadora. O sea que Songo Sorongo ha sido un éxito para nosotros porque él pierde una cazadora y una de ataque y nosotros perdemos nada más una defensiva. Lástima que no tengamos el rango para pegarlos de acá. Con nuestros misiles. O sea que aceleremos la velocidad porque esto ya se va a acabar. Fue una batalla exitosa, le hemos quitado bastante poder de fuego. Y ahorita con nuestra segunda flota podemos terminarlos de cascar y destruir. Va bien la estrategia. La estrategia del cobarde, pero estrategia al fin y al cabo. Vamos. Empate. Bloqueo estructura comercial entre Cáncer Aldebarán, Mira Aldebarán, Wasat Aldebarán. Una de ustedes filiales está siendo bloqueada. Al coro le parece necesario imponer este tratado diplomático, maraña burocrática. Naves civiles destruidas. El colmillo de hierro ha destruido una nave cerca al de Barán. Empate. Técnicamente, yo no diría que del todo. ¿El colmillo? ¿Qué coño es el? ¡Ah! De verdad viniste a atacarme. 12.000, 9.000 de defensa. ¡Wow! ¿Tenemos defensa? Sí, tenemos 750. Perdemos 48 por turno. Igual toca defendernos ya. ¿Qué tienes? ¿Cómo es tu composición de flota? 12.000 proyectiles con defensa de proyectiles. Con distancia 50% en todo. Puras naves largas. Yo creo que podemos vencerte. Pero primero tenemos que vencer a otro. Saquemos ahora que están débiles. Batalla en Tsujin. Listo. Ahora la cosa cambia. Queremos mandar al héroe por aquí. Queremos mandar una flota por aquí. Y queremos estar con todos en el centro. Vamos a ver cómo se distribuyen. Pero desde el centro vamos a atacar duramente. Nuestra distancia máxima de ataque es media con estas armas de energía. Así que tenemos que maximizar su rango. Mientras que él también tiene buen ataque rango medio. Pero creo que podemos ser más eficientes. Veremos. Igual tú perdiste una coordinadora, ¿eh? Y vamos a tener bonus de flanqueo también. Ok. Perdimos aquí una coordinadora. Ah, no, él perdió una coordinadora y estamos atacando a mansalva también a su resto de naves. Ya va a perder la del héroe y va a perder otra coordinadora. Nice.
Nosotros perdimos nuestro héroe, pero nuestro héroe se regenera solo. Ya que la batalla ya es nuestra. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Ah, mentiras, pero quitamos los impactos críticos. Eso no fue tal vez tan buena idea, ¿eh? Porque tenemos tantas armas de energía que dependemos del impacto crítico. Tal vez debimos haber usado la regeneración de casco. Ahí perdimos una cazadora. Él ya va a perder otra. Él me está pegando, yo no estoy pegando. Coño, me está pegando por la retaguardia. Eso no es sano. ¿Por qué? Es increíble que no estamos pegando nada, por Dios. Maldita sea. Perdimos 3 naves y él perdió 4. Perdimos 4 naves. Puta. No. En este juego todo es posición. Maldita sea. Derrota importante. Increíble. ¿Quién sería el número asignado? No, pues Karshenko, ¿no? Supongo. 900, tú tienes 1300. Sí, Karshenko es mejor. Dios santísimo. Perder flotas con Ruxo Legend. My God. Bueno, a ver, nuestra flota de 16.000. Y claro, todavía tenemos entonces mucho ataque con proyectiles. ¿Cómo están sus... su lanza de Islander compuesta? Tiene equilibrado entre energía y proyectiles. Tiene mucho daño, mucha defensa contra proyectiles, contra energía y poca defensa contra proyectiles. Ataca a distancia media decente, a corta y a larga menos decente. Su otra flota, 8.000 y 2.500. Yo creo que me toca suspender esta batalla para poderme concentrar en los Cravers. Defensa con proyectiles es muy alta, o sea que aquí tendríamos que tener nuestra actualización para poder lidiar contigo, ¿no? Empecemos a vender. No vamos a vender nada de esto. 26 tuyos. ¿Cuánto me dan? Nada. 10 tuyos, tampoco nada. 11 tuyos. Mejor. 13. Mejor. 1. Listo. Estratégicos. Podemos vender oricalco. En este momento no lo estamos usando y deberían darme montones por ello, ¿no? Sí. 16k. Me falta un poquito, ¿no? Y también repararlo, además. La reparación me cuesta 10 lucas. ¿De verdad? ¿Cómo me va a costar 10 lucas la reparación? Pero actualizado ya necesitamos repararlo. Listo. Ahora sí. Anomalías. Una merodeadora. Las cosas gratis, pues no sé, no me molestan. La cosa más chévere, pero es algo. Aldebarán tendrá que esperar un turno más mientras lidio con los otros. Nah, me toca suspender la guerra contigo. Me toca. A ver, saquémosle lo más que podamos a Adamantio. ¿Qué tal 10 de Adamantio? No. ¿Qué tal 8 de adamantio? Vale. Después de todos los sacrificios que hemos hecho, en conciencia no podemos poner fin a la guerra. Rechazamos la oferta de tregua. ¿De verdad? ¿Y así, sin nada? La guerra no es un estado natural para los Ruidborns. Aceptamos la
Tregua, listo ya. Tregua, me toca enfrentarme a los malditos Kravers, lo que significa que me puedo ir hasta Libra, de hecho, conquistarles ese territorio de acá que tiene Uricalco. Y todo esto, e ir unificando la zona del centro, ¿no? De pronto poder acabar con la academia. Supongo. 99 de comida, estamos bien. ¿Cómo estamos en cáncer? 60 de comida, listo. Y vamos a estar súper bien además. Solo perdimos una población. Proyectos de los Mavros. Queremos tener cuanto antes esto para poder seguir avanzando en la misión. O sea que dame esto en 4 turnos, que creo que es facilito. Pues podemos tener estas dos, que son las que me hacen falta para poder cumplir el logro. También queremos tener la mejora científica de acá. Súper. Esto, perfecto. Tú te puedes venir para acá, señor Feeling. Y ustedes, saltamos en el siguiente turno y peleamos contra los Kravers a ver cómo nos creo que hasta que no tengamos las armas de Quadronix, vamos a estar sufriendo un poco en las batallas. Terraformación de Ártico, bien. Saltadores. Necarja queda con éxito. A ver. 1700, 1700, 6500. Lo de los bombarderos con módulos. Pues sabes que sí. Le vamos a pedir esto. Y vamos a darle también a nuestros Drekar una función mucho mejor. Señores Drekar, ustedes ahora vamos a tener escuadrillas de bombarderos y escuadrillas de cazas. Vamos a tener además, vamos a estar invadiendo nada. Tener un poquito más de defensa. Vamos a tener escudos. Y blindaje. Y en temas de módulos de apoyo, podríamos llegar a tener. Pues la verdad, nada más. ¿Sabes qué son? Escuadrilla. Proyectil. O sea que daño proyectiles debería aumentarte el daño, ¿cierto? Sí, 237 de daño. Nice, mucho mejor. Y podríamos tener solo una manpower. Va. Tener probabilidad de ser objetivo y evasión me gusta. Y bonificación y reparación también me gusta, pero creo que así estamos bien. Entonces, criatura, tu guerra envía armonías discordantes por la galaxia. Estribillos que deben hacerse agradables por la fuerza de la guerra. Bien. Actualicemos esta bondad de una vez. Y podemos darnos otra nave. De hecho, podríamos darnos dos naves. Incluso hasta tres. Este merodeador, pero este merodeador no creo que tenga muchos puntos de movimiento. No sé si quiero meterte por allá. Vamos a pelear así. 10.000, 8.000. Ah, no tenemos el maldito portal. Fuck. Bueno, en el siguiente turno llegamos a Wasati y nos teletransportamos. Todavía nos queda defensa aquí. Quédate tú por allá. Necesitamos construir otra flota cuanto antes. O sea que Delfinus, tienes que volver a ser el maestro de la producción. Como estamos en temas de aprobación, podemos quitar ya secreto de juguetes. Sí, 51 de satisfacción. Auriga 2.0 tiene infelicidad. Y Sujin tiene insurgencia. Pero tenemos una nueva que es este de ley sobre cielos seguros. 25 de aprobación en sistemas que tengan una de tus flotas en órbita. Como tenemos una flota de órbita por acá, en órbita por acá, la aprobación subió a 16%. Algo es algo. Todavía seguimos demorándonos en llegar por acá, Caras. 2 turnos para empezar a absorber Quadronix. Vamos, 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 vamos. Sé que lo podemos hacer. Y sigamos hackeando Nekar. A robarles todas las tecnologías. Bueno, líder con la flota de los Kravers. Y terminamos el capítulo, que ha sido suficientemente largo.
Bien por ahí, hemos perdido una población de Harosheims en cáncer. ¿Por qué? ¿Podéis rebajar la presión que sufre vuestro imperio si nos hacéis este pequeño favor? Darles 410 de oro. Vale, te voy a dar oro, maldito. Su Jin ha sido comprometido. Hemos detectado a un enemigo en la Imbrávida. Agradecen el diezmo. Bueno, no me importa que agradezcan lo que quieran. Sí, llegamos y atacamos. The One. Buenas. Ataque. Entonces. Se supone que ustedes son más fuertes, ¿no? 12.000, 9.000. Tienen ataque a distancia media, corta y larga 50%. Daños de proyectiles, defensa de daños de proyectiles y ataque con proyectiles. Hasta ahí entendido. Significa que queremos quitarnos lo del daño crítico porque eso me sirve a mí. Bonificación de corazca cada vez que perdemos una nave, creo que es importante tenerlo. 30% de salud recuperada de naves al final de la batalla. No. Vamos a mandar a nuestro héroe por allá y vamos a maximizar la distancia. Sacrificamos un miserable carve y a nuestro héroe y vamos a ver cómo se distribuyen ellos, maximizando siempre la distancia con el reciclaje. Veamos. Ok, se distribuyeron de forma equitativa. Significa que estas tres naves de arriba y probablemente las dos del centro las van a perder. Nice. Vamos. Ok, estamos aquí concentraditos con estas de acá. Nice, vamos. Destruyámoslas cuanto antes y podamos atacar a estas antes de que me tomen por la retaguardia. Ya perdieron una. Están a punto. Sí, ya perdieron una, perfecto. Van a perder la segunda. Ellos me pueden atacar desde aquí, probablemente yo no los voy a poder atacar, ¿no? Pero les voy a destruir tres naves. Listo, la tercera. ¿Vamos a poder responder el fuego? Sí, podemos responder el fuego todavía. Vamos. Acabemos con estas dos. Acabemos con estas dos. Ya acabamos con una. Muy bien. Tomemos la velocidad. Esta segunda no la pude acabar porque ya me cogió la retaguardia, pero bueno. Le acabamos cuatro naves gordas y nosotros perdimos una chiquita y la del héroe. Y estamos a punto de perder otra, pero creo que sobrevive. Bien. Victoria contundente. Eso no es nada menor. Nada menor, Serchenko. Usted es un señor héroe. Muy bien. Absorción del escudo de la nave. Me interesa muchísimo. Vamos. Es que toca pelear inteligentemente. En la otra no pelea inteligentemente por confiado. Ah, y podemos atacar además. Bien. Le quedan cuatro carroñeros. Ya sabemos lo que toca hacer. Vamos a atacar a distancia media. Y queremos pelear en el centro entonces. Mandar al héroe en la esquina, como siempre. Y de pronto a un carve por acá arriba. A ver qué decide hacer. Recuperación tras la batalla. Listo. Let's go. La metió toda abajo a perseguir al héroe. Y una en el centro. Vamos. Me puede volver a coger la retaguardia. Tenemos que matar rápido a esta. Hue puta, otra vez la misma mierda, ¿eh? Destruido. Vamos a seguir pegando. Listo, vamos. Pega, 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 pega. Pega. Tenemos que destruirlas antes de que me pueda coger la retaguardia y pegar durísimo. Listo, una destruida. Vamos con la otra. Vamos. Vamos. Segunda destruida, perfecto. Tercera. Acabamos con esta mierda. ¡Vamos! Flota de los Kravers, vapuleada. Victoria decisiva.
We are the fucking champions. Este 33% de módulo de armamento está súper chulo. Ahora sí, suspendamos el capítulo. Creo que ha sido suficientemente largo. Si les ha gustado el capítulo, como siempre, no olviden dejar su like, dejar sus comentarios, suscribirse al canal, pasarse por nuestro canal de Discord que tenemos Discord, por nuestro canal de Twitch que tenemos Twitch. Y en cualquier caso, pues nos vemos el día de mañana con un poquito más de esta serie de Endless Space 2 jugando como los Pouters en la máxima dificultad de disponible por el juego. Como siempre, chicos, gracias por acompañarme y no siendo más, hasta la próxima.